Visita la página lamasqueproduce.com para que te enteres de todo lo que pasa con tus artistas. También visita b1radio.com para que escuches tu música favorita. Un mundo, uno solo. Powered by Rascal. Determinación son algunas de las cualidades que acompañan a esta joven popular dominicana comunicadora. Y ahora nuestra Miss Mundo, oficialmente Jenny Blanco en Noche de Luz. Bienvenida. Gracias. Una vez más. Contenta. Bueno, esta casi es tu casa. Sí, y de hecho me siento así como en casa. Qué bueno. Y además en tu compañía, que ya hemos tenido oportunidad de compartir como experiencias muy personales. Qué bueno tenerte aquí una vez más, y sobre todo ahora que ostentas una corona de belleza. Obviamente las cualidades que saltan a la vista, está de más destacarla, pero ¿cómo se te da esta oportunidad? ¿Cómo llega el momento de representar al país en Miss Mundo? ¿Era algo anhelado? Yo sé que habías participado previamente en un concurso. ¿Lo soñabas? Sí, era algo muy soñado desde que era una niña. Yo organizaba concursos de belleza con mis compañeritas, con mis amiguitas. Hacía coronas en cartulina. Ay, ponía un jurado. Sí. ¿Y tú siempre eras la ganadora? Bueno, yo era la organizadora, que es lo grande. Yo creo como que eso, de alguna manera, cuando uno es niño, va manifestando lo que uno quiere ser cuando ya uno sea un adulto. Y creo que esa era mi manera de manifestar lo que yo tanto soñaba. Y bueno, veía todos los concursos de belleza y todo lo que tenía que ver con eso siempre me llamó mucho la atención. Y definitivamente esto es un sueño hecho realidad. Sí lo deseaba con todo mi corazón. Yo digo que soy la persona que se pone esa corona con más entusiasmo y más alegría. Creo que no hay una reina en este mundo que disfrute más su corona y su banda como yo. ¿Y cómo llega esta oportunidad? ¿Te llaman? ¿Cómo te seleccionan? Me seleccionaron a través de un casting, hicieron un casting en Nueva York y uno aquí. ¿Y pues, tú fuiste al casting, Jenny? Sí fui. ¿Fuiste al casting, Jenny? Sí fui, Lucy, sí fui. Ellos me vieron, fui evaluada de igual manera. Lo único es que, claro, no te voy a negar, ellos ya han visto mi trabajo en la televisión, me conocen, me conocen tan a fondo que ya saben cómo puedo fotografiar, cómo puedo comportar. Exacto, entonces ya eso me da un cierto plus. Pero sí fui al casting como las demás muchachas aspirantes y gracias al Señor tuve la oportunidad de ser Miss Mundo Dominicana. No, te pregunto, porque cuando ya se tiene, ¿verdad?, reconocimiento en los medios, se usa un tráfico de influencia, en muchos casos sí, pero no siempre la figura se siente cómoda teniendo que ir a un casting donde hay demás compitiendo, se teme por el ego, y si no soy la seleccionada, si no soy la escogida, ¿ibas tú con cierta seguridad? Sí, iba con la seguridad de que podía ser yo la seleccionada, porque entiendo que tengo todas las condiciones, gracias al Señor, para ir al Miss Mundo y representar dignamente a mi país. Ahora, sí te digo que yo no estaba dispuesta a ir a un concurso públicamente, ya por mi posición en los medios de comunicación, creo que no era lo correcto. Pero sí, cuando se me planteó que era un casting, entonces acepté. ¿Y por qué no? Ya si no me seleccionaban, pues nadie se iba a enterar. A mucha gente no le pareció, sobre todo aquellos detractores de cabecera, que siempre buscan los cinco periquitos. ¿Qué tú tienes de respuesta para esa gente? Que decían que no era justo, que a través de casting, que debieron hacer concurso, que esto, que el otro, que tú eras ya una persona que usabas de nombre público. Bueno, no está predeterminado el hecho de que una persona tenga que ser primero reina de belleza y después comunicadora. O sea, no hay una regla que defina eso. En mi caso, era algo que yo sentía que me iba a faltar en la vida, Luz. Algo que me iba a faltar por desarrollar y por realizar. Entonces, si se me presenta la oportunidad, yo le pregunto en este momento a todo el mundo que me está viendo, si se te presenta la oportunidad de realizar un sueño, ¿no la tomarías? Claro que la gente la tomaría. Claro que sí, entonces yo la tomé, es algo humano. Estás muy preparada, sobre todo por la cotidianidad, ese roce diario dentro de la comunicación. Estás preparada para el concurso. ¿Cosas extraordinarias que estés haciendo para eso? Bueno, es una preparación muy ardua. Creo que tú sabes un poco de eso, porque ya tuviste la oportunidad también de ir a un concurso internacional. No es tan fácil como parece, y más el Miss Mundo, que es un concurso un poco diferente, porque conlleva ciertas competencias dentro del concurso. Hay una competencia que es una prueba de talento, otra que tengo que llevar una problemática social de mi país, ya con una solución que haya ofrecido a través de un video. También hay un concurso de traje de baño, y en vestido de noche particular al de la noche final. Tú llevas garantía en todas. Te lo aseguro. Ojalá que sí, y Dios te oiga.
lo que sí te puedo asegurar, no sé si yo llevo ya, llevo la delantera, vamos a decir, porque está en televisión, como mucha gente quiere insinuar. Lo que sí te puedo asegurar, Luz, es que trataré de hacer el mejor trabajo posible y que sí estoy fajada en mi gimnasio todos los días. Estoy tomando clases de canto, clases de baile, clases de actuación, además preparándome, bueno, con mi dieta, por supuesto, clases de oratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy tratando de ir completamente preparada a ese concurso a dar la batalla. Hasta en eso estás favorecida. Naciste con el don para el canto. Tienes muy buenas condiciones vocales. Sí. Y como que tu carrera ha dado un cambio dramático. Un día te vemos como comunicadora, ahora te estamos viendo como reina. ¿Te podemos ver como cantante en un futuro? Sí. ¿Te gusta el mundo de la música? Me encanta. Hacerlo de manera profesional. Sí, la música es mi pasión. Es mi pasión, definitivamente. Me gusta en todos los sentidos. Me gusta cantar. Si tuvieras que abandonar la televisión por la música. Eso ya tendría que ver en un futuro, si se presenta la oportunidad de que puedo desarrollar carrera en la música y hacerlo de manera exitosa, entonces tal vez alguna vez tenga que dejar la televisión. Ahora, en este momento, la televisión sí es lo más importante para mí, mi carrera dentro de los medios de comunicación. De hecho, la televisión ha sido la plataforma para colocarte como una figura popular, sí. Donde la gente ha tenido la oportunidad de evaluar tu trabajo, pero también de conocerte. Aquellos que tenemos la oportunidad de conocerte un poquito más de cerca, hemos visto procesos dramáticos que has vivido a través de tu vida y perdiste a un ser amado, en ese momento tu pareja. Sé que en este momento se cumplen 10 meses fallecimiento mañana. Del señor Bayardo Mejía. Sí. Bueno, te puedo decir solo al respecto que no es un delito amar y ser amada. Y yo lo sentí profundamente, que fui amada por ese hombre y también lo amé hasta lo más profundo de mi ser, sin ninguna reserva. Esa fue una persona tan especial para mí que dejó una huella imborrable que nunca se podrá quitar. Él está en todo lo que yo hago, en todos mis proyectos de vida, de alguna manera él está incluido, porque yo siento que si Dios le preguntó a él cuando llegó al cielo, porque sé que es en el cielo que está, Bayardo, ¿a quién vas a escoger en la tierra para proteger y para ser su ángel guardián? Estoy 100% segura que él pronunció mi nombre. Yo sé que así es. ¿Tenías tus planes de hacer vida con esta persona a tu lado? Sí. ¿Sí habían hecho planes de vida en conjunto como esposo, como familia? Sí hicimos planes de boda. No llegamos a casarnos. Tengo que aclararlo también porque mucha gente malintencionada ha querido decir que sí. Y no, nosotros no nos llegamos a casar. Lo que sí es que llegué a comprar un vestido de novia en España con él. Estábamos buscando los anillos, el lugar para casarnos, un amor muy profundo, Luz, que nosotros queríamos materializarlo a través de un matrimonio, no se llegó a dar, tal vez en ese momento lamentablemente, tal vez ahora lo veo como, veo la razón por la cual no se dio, tal vez porque Dios quería que yo fuera a este concurso y estaba en mi destino escrito, que yo fuera al mismo mundo, y si hubiera estado casada no hubiera podido ir. Pero era nuestro más grande deseo, estar juntos 2 o 3 días antes de él morir, justo en Miami, que fue donde él falleció. Nosotros duramos ese fin de semana, desde el viernes 10 de junio hasta el fatídico lunes 13, que fue cuando él amaneció muerto a mi lado. Nosotros estábamos hablando ese sábado de tener hijos, de nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. Dar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí al mirarme en el espejo y puedo sonreír. Lucir como una estrella no es nada fácil. Pero nosotros lo hacemos por ti. Estamos preparados para transformarte totalmente. Desde el maquillaje perfecto, el corte y el color de cabello que tú necesitas. Y el vestuario de pies a cabeza con el glamour de una celebridad. Llega el bus de la moda y podrás sorprenderte en tu casa, en tu trabajo o donde te encuentres. Reconocidos expertos de la moda y de la belleza tendrán en este bus de la moda lo que tú necesitas para cambiar tu imagen. Envíanos tu foto, tus datos y cuéntanos por qué quiere que te sorprenda el bus de la moda a busdelamoda@gmail.com y nuestros expertos evaluarán tu historia. El bus de la moda ya arranca. Y nosotros estamos a bordo.
Visita la página lamasqueproduce.com para que te enteres de todo lo que pasa con tus artistas. También visita b1radio.com para que escuches tu música favorita. Un mundo, uno solo. Powered by Rascal.